Firma de convenios en la mañana de hoy por parte de la Universidad Nacional de Catamarca, con el gobierno de la provincia por un centro de salud que será utilizado para los alumnos de la futura carrera de medicina y con la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca para la utilización del punto giro en distintos puntos del predio de la Universidad Nacional de Catamarca. Dando continuidad a las acciones necesarias para la implementación de la carrera de medicina, que la va a llevar adelante la Facultad de Ciencias de la Salud con la contribución de la Universidad Nacional de Tucumán, se firmó un convenio específico que se desprende del convenio marco que ya tenemos con el gobierno de la provincia. Este convenio específico fue con el Ministerio de Educación, que cede a la universidad, para uso de la Facultad de Ciencias de la Salud, un espacio físico para poder allí hacer el dictado de clases en general de la Facultad de Ciencias de la Salud, pero principalmente destinados a las clases de la carrera de medicina. El tema del el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la universidad también ya venía con acciones comprometidas a ese tipo de tema, ahora un poco más con la municipalidad. Sí, indudablemente para la Universidad Nacional de Catamarca el tema de ambiente es un tema fundamental. Hay facultades que toman la temática de ambiente como una temática de base, como la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Facultad de Ciencias Agrarias, y en ese sentido, en esa consonancia con el programa Giro que tiene la Municipalidad de la Capital, la universidad ahora firma un convenio específico en el que se incorpora a ese programa Giro, en el que la universidad va a aportar con la gestión de residuos que se genere dentro de lo que es el ámbito universitario, de recolección en origen y clasificación.